Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, el agradecido soy yo de estar parte de este interesante proyecto y pues presto a responder tus preguntas. Isaac, contanos un poco cómo te formas dentro de la academia y fuera de la academia. Eh, a ver, yo he estudiado eh, comunicación social, soy licenciado en comunicación social, eh, realizo trabajos, digamos, más vinculados al área audiovisual y algo de radio también en los inicios, eh, pero fuera de eso me he dedicado más a la producción artística, eh, a la música, a, la, a todo el ámbito sonoro y, bueno, muchos proyectos vinculados con el arte, la cultura, la música, los archivos, los, los distintos formatos que existen. Eh, también partes de investigación que hemos ido realizando con una serie de proyectos. Y entre eso, ¿no? digamos que mi formación artística es más autodidacta. Eres uno de los pilares fundamentales del proyecto Hayus de Antaño. ¿Cómo es que se ha ido generando este proyecto y qué han logrado abarcar hasta la fecha? Eh, si el proyecto de antaño, de antaño nace justamente con un trabajo que teníamos en la radio Huayna Tambo, junto con Fernando Hurtado, el choro, y pues bueno, a partir de ahí, de este programa que teníamos de música nacional, hemos ido descubriendo lo que eran los discos. Los discos primero de vinilo y después los discos de, de 78 RPM, los discos de carbón y pues esto ha dado inicio a, al proyecto hayus de antaño ya como tal. hemos comenzado a coleccionar música y a darnos cuenta de que había un universo bien inexplorado dentro de la digamos la historia de la fonografía eh, boliviana. entonces hemos formalizado un poco el proyecto más allá de que haya sido simplemente una cuestión de digamos de rescate de la música y de coleccionarla. Como tal, hemos eh, investigado, aparte de digitalizar los temas, hemos comenzado a entender un poco mejor cuál era el contexto en el que se habían grabado. Eh, algo que no está de momento investigado plenamente. Eh, no había había muy poca bibliografía previa antes que empecemos con este tema y pues hemos logrado realizar un par de ensayos. Hemos participado de, de algunos congresos también en Sucre, de la Academia de Estudios Bolivianos, donde hemos presentado los avances de nuestra investigación. Por su lado, eh, Chorro también ha, ha realizado algunas intervenciones en revistas, en ciertas invitaciones que le han hecho. Entonces, es un proyecto que todavía está en marcha. Todavía nos falta um, visibilizar más las cosas que estamos eh, digitalizando. Pero bueno, siempre estamos sobre eso, es un, uno de los pilares, digamos, importantes en lo que vendría a ser el, la cuestión cultural de rescate y de difusión. Además de este proyecto que creo que ha generado reacciones muy importantes entre muchos de los que componen el rayo y en un corte de gente interesada en la música, en el archivo, en el pensamiento desde el sonido. Te has estado dedicando cada vez con más intensidad a, al trabajo con el Teremin. ¿Cómo van esos caminos? Sí, sí, sí. Aparte de, bueno, ya digamos en cuestiones artísticas más personales, en más o menos el 2014 aproximadamente, eh, he logrado adquirir un Teremin con el cual he iniciado también otro proyecto o he complementado, digamos, algunos que tenía previamente. Eh, por ejemplo el proyecto síndrome que mmm, lo saqué el 2004 con composiciones para piano eh, bueno este proyecto encontré un complemento bien interesante con el término y muchos temas han sido digamos actualizados tiene una onda más neoclásica más ambiental podría decirse un poco experimental y bueno ya con el término y un poco más pulida mi formación eh, he ido componiendo nuevos temas ya específicamente para el instrumento. Eh, paralelamente, eh, tengo, digamos, otras dos vertientes. Una que es netamente electrónica, dentro de lo que vendría a ser el techno, eh, el trance y estilos así bien... de onda rave, digamos, podría decirse. También la parte más dura del industrial. Y un nuevo proyecto que se llama Población Subterránea, en cual estoy con una, con una cantante, que también es músico, Pamela Albestegui, la Sam. Eh, y justamente hemos, nos hemos presentado hace poco, es un proyecto que ha debutado recién y está más por la onda del post-punk, del minimal wave, del cold wave, del gótico. Y bueno, vendrían a ser las tres cosas que estoy haciendo con el término. Sobre todo esta última es la que estoy, digamos, dándole más empuje, por lo menos en lo que va este año. Ha seleccionado. Como tema para el rayo, un corte que tiene que ver con determinado material que no ha sido emitido. Son, es un tratamiento desde, desde el archivo que estás realizando. Quería que nos cuentes un poquito más cómo, cómo llegas a esa decisión y qué comprende la construcción de la pieza. Eh, ya. Yeah. Sí, mira, bueno, una cosa lleva a la otra, ¿no? Justamente con, también luego de esta, del proyecto de Hayes de antaño, hemos hecho algunas cosas con el Musef, y entre las cuales ellos, el, ya con esta experiencia que teníamos en lo que era conservación o restauración de archivos, eh, hemos trabajado en, una, en lo que era la digitalización de su archivo magnetofónico, por lo menos de una parte de, parte de su archivo, esto más o menos el 2016, si no estoy mal, y bueno, el trabajo consistía en hacer un inventario y una digitalización de todas las cintas que ellos tienen, que es un material increíble. Ahí la verdad es que desconocía totalmente eh, lo que tenían guardado ahí, que es algo que va en grabaciones desde los años 60 hasta los 90, con una diversidad eh, enorme. Eh, esto me ha motivado a, o sea, he visto que este trabajo de digitalización que hemos realizado se ha quedado un poco truncado, la verdad, porque ha sido un trabajo bien arduo. Hemos hecho por lo menos unas más de mil horas de digitalizaciones. Y, bueno, el proyecto como que se estancó un poco, o no logró hacerse muy público, podría decirse, eh, dentro de lo que es el mismo museo. Entonces, esto me ha motivado a querer hacer algo con este archivo que si bien está a disposición, tampoco es de tan fácil acceso. Eh, y en todo caso hemos logrado, bueno, he logrado concebir esta idea de utilizar formatos radiofónicos que nunca salieron al aire, porque hasta donde tengo entendido, estas grabaciones se las hicieron, se, se las archivaron, fue el mismo Musef el que encargó. Eh, son grabaciones, aparte de las presentaciones que se han realizado, en, digamos, en, en sus, sus ambientes, son grabaciones de campo son registros etnográficos etnomusicológicos eh, han ido muchos investigadores eh, bolivianos y también extranjeros a distintas festividades de poblaciones eh, tanto en la parte andina como en el oriente en real en todas las latitudes de, de nuestra geografía eh, registros muy interesantes descripciones de las danzas eh, de la cotidianidad, de, de lugares donde fabricaban, qué sé yo, tarcas, y han, han, han hecho entrevistas a, a los luthiers, a los luthiers andinos que, que estaban dentro de, de esta fabricación de instrumentos, y bueno, una serie de entrevistas muy, muy enriquecedoras. Eh, entonces, esto, este formato, digamos, ha quedado, que es un formato radiofónico de por sí, pues ha quedado, digamos, un poco sin difundirse, y ahora que ya se ha digitalizado, porque muchos estaban en cintas donde ya no hay equipos ¿no? Para, para reproducirlas. Entonces, bueno, la idea de, este, de mi proyecto ya como tal dentro de lo que es el radio es utilizar una selección de estos archivos y poder hacerle, bueno, poder, digamos, eh, darle un nuevo formato, ¿no? Más experimental, pero que tiene que ver también con la, con la radiofonía. Entonces, el proyecto va por ahí, eh, y no solamente, digamos que estos formatos, estos archivos, no solamente me han servido a mí, sino también han habido otras personas que han logrado complementar sus proyectos con el material que se ha puesto a disposición. ¿no? Hemos logrado sacar el inventario eh, de todo lo que se ha digitalizado, y los interesados han podido escogerse algunos temas que, pues ya han sido seleccionados también y el UNCEF nos va a entregar y con eso también van a, van a enriquecer el trabajo que están realizando los distintos artistas. Muchísimas gracias, Isaac, eh, por el tiempo que nos has otorgado para la entrevista y por la predisposición a colaborar con este proyecto. Un abrazo. Eh, gracias a ti, Eli, y pues nada, esperemos que todo salga bien. Estamos muy ansiosos de presentar este proyecto, de verla. La versión final, con todas las obras ahí sonando al unísono, va a ser algo muy de la puta y nada, eso.